Hola viajeros, en este video voy a contarles cómo ir desde el aeropuerto de Madrid-Barajas al centro de la ciudad de todas las formas posibles. Vamos a empezar con la más compleja, que no es tanto, que es el metro, cómo se va en tren, cómo se va en bus y también cómo se va en taxi o en Uber, que tiene sus peculiaridades. Así que acompáñenme y vamos a ir desde Barajas hasta Madrid. Muy bien, opción número uno, el metro. La línea de metro que conecta el aeropuerto con la ciudad es la línea 8. Y su principal ventaja es que si bien la 8 termina en la estación Nuevos Ministerios, uno puede hacer transbordo a otras líneas para llegar a cualquier punto de la ciudad. El metro llega y sale desde todas las terminales. Tiene una estación para las T1, 2 y 3 y otra separada para la T4. El total del viaje es de 4,50 euros, que corresponden a 1,50 del viaje común más 3 euros del suplemento aeropuerto. Se los voy a explicar y por favor presten mi atención. Para viajar en metro vas a necesitar la tarjeta de transporte público que se compra en las máquinas. En la tarjeta se puede cargar un pase de 10 viajes que cuesta 12,20 euros o uno sencillo que cuesta 1,50 para el centro de la ciudad. Si se van a mover en metro dentro de Madrid, les recomiendo mucho lo primero. Para entrar o salir del aeropuerto hay que comprar también el suplemento de aeropuerto de 3 euros para cada viajero. Vengan que les muestro cómo. Vamos a mostrarles cómo se compra esto. Estamos en el aeropuerto. Para viajar necesito una tarjeta. Si no la tienen, la adquieren. Si ya la tienen, como yo, la insertamos. Por aquí. Entonces, indique los suplementos de aeropuerto que necesita en este momento. Yo voy a necesitar solamente uno. Tengo 3 viajes disponibles, pero si no los tuviera, podría comprarlos con otras opciones, ¿sí? Metrobús, viajes, saldo del billete, suplemento aeropuerto, cargar otros billetes. Y acá es donde podría comprar si no tuviera ningún tipo de billete. Como ya tengo, volvemos atrás, me quedan 3 viajes disponibles y voy a contratar un suplemento de aeropuerto que se tiene que usar hoy. Quiero uno solo, así que voy a aceptar. Ha seleccionado usted, importe total, 3 euros, aceptar y se paga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pagar con tarjeta. Por favor, retire su tarjeta de crédito. Por favor, retire su tarjeta de crédito. Muy bien, ya está. Hemos cargado el suplemento. Me voy a llevar mi tarjeta de transporte. Voy a retirar mi ticket y vamos al metro. ¿Ven? Entonces, es un poco complejo, pero no tanto. Ahora que tengo esto cargado, vengan, acompáñenme. Vamos al metro, que les voy a mostrar qué pasa si vienen del otro lado. Ahí están las máquinas donde compramos recién. Por acá se pasa al otro lado. ¿Y qué pasa si ustedes llegaron hasta el aeropuerto pero se habían olvidado de cargar el suplemento aeropuerto? Dicen, no, compré el pasaje pero no sabía que tenía que comprar un suplemento para salir. Bueno, no pasa nada porque con esas máquinas que ven ahí, que están del otro lado de la puerta, pueden cargar el suplemento aeropuerto para salir de la estación de metro e ingresar al aeropuerto si se habían olvidado de cargarlo previamente. Ahora, si estás visitando España desde otro país, puede que todo esto te parezca un poco abrumador, sobre todo si no tenés internet en el teléfono y tenés que hacer todos estos recorridos de memoria. Por eso lo que yo recomiendo es que contraten una eSIM antes del viaje para que puedan tener internet en el teléfono desde el momento en el que el avión aterriza y puedan hacer todos estos recorridos y disfrutar de la estadía y subir fotos y redes sociales, todo con internet, consultando información, estés donde estés. Nuestro sponsor de hoy, Olafly, tiene planes para España y también toda la Unión Europea, así como para más de 100 destinos, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos. Y tienen distintos planes según la duración de tu viaje o cuántos gigas quieras usar. Con el código CECISAIA tienen 5% de descuento, así que les voy a dejar el link en la descripción, pero recuerden que el código lo tienen que incluir manualmente. Las eSIM son súper cómodas, porque te llegan por mail en forma de código QR, lo instalas en tu teléfono y listo. Puedes tener 2 líneas en simultáneo e ir alternando entre tu línea normal y la de viaje sin tener que apagar, abrir, cambiar, cerrar, reiniciar el teléfono y todo eso. No solo es súper práctico para estar conectados desde el segundo en el que llegamos a destino, sino que te ahorra mucho tiempo de tener que buscar una tarjeta SIM local. En mi canal pueden encontrar un tutorial paso a paso de cómo instalar la eSIM de Olafly tanto en iPhone como en Android y cómo saber si tu teléfono es compatible. Siguiente opción, la que más uso yo, el tren cercanías. Las líneas de tren que van y vienen del aeropuerto son la C1 y la C10. Ambas llegan y salen desde la T4, pero si arribas o vas a otra terminal, no hay problema porque hay un bus gratuito que conecta todas las terminales dentro del aeropuerto. Para tomar el cercanías vas a necesitar una tarjeta Renfe reutilizable que se puede comprar en la misma máquina o si no, una tarjeta de crédito o débito que sea contactless. Música.
Pero independientemente de qué tarjeta uses, lo más importante de todo es que se valida al entrar y al salir. Así que por favor, si tenés la tarjeta Renfe reutilizable, cuida que no se te pierda, que no se te caiga, porque eso me pasó una vez y haberla perdido me costó 13 euros. Para comprar el billete de cercanías, ¿sí? Simplemente van a poner adulto ida o ida y vuelta. Si no tienen tarjeta la compran, en este caso yo tengo, así que la voy a poner aquí. Y acá van a poner a qué estación van. Entonces, por ejemplo, si van al centro de la ciudad, yo elegiría Atocha. El costo es de 2,60, se confirma y se paga. Si van a querer ir o venir en el tren en cercanías y no están en la terminal T4, hay un bus gratuito que te lleva de terminal en terminal por todo el aeropuerto de Barajas. Para eso vamos a buscarlo. Muy bien, ¿ven ese cartel justo al lado de los símbolos T1, T2 y T3? Ese es el bus que queremos encontrar. Bus tránsito T1, T2, T3, T4. Como les decía, el bus es gratuito y conecta todas las terminales. Ok, para volver al aeropuerto, salimos desde Atocha Cercanías. Cercanías es en la planta baja, así que no importa desde dónde entren a Atocha, van a la planta baja. Ahora les voy a mostrar la puerta, pero antes les voy a mostrar cómo se compra el boleto. Las máquinas que van a buscar son estas: Renfe, Cercanías, billetes, venta automática. Nos vamos a acercar. Fíjense que también pueden ser estas, pero estas solo son con pago de tarjeta de crédito. Si necesitan efectivo, usen las otras. Yo por comodidad se los voy a mostrar acá. Ya van a tener esta tarjeta de Renfe y si no la tienen, la pueden comprar acá. Se ubica. Ya está, entonces, título. Voy a cargar un nuevo título. Como ya estoy en Atocha, no tengo que poner desde dónde voy, sino hacia dónde. Y voy hacia el Madrid, aeropuerto T4. Aceptar. Acá puedo elegir si quiero de ida y vuelta o solo un sencillo. Vamos a poner. Y ahí pagar, continuar, etcétera. Y se los va a cargar acá. Una vez que lo tenemos, que vamos a caminar para este lado. Y acá me van a prestar atención. Si tienen tarjeta Renfe, en cualquier máquina les vale. Pero si lo van a hacer con la tarjeta de débito o crédito, busquen el que tiene este icono. Puertas. El que tienen que buscar, sí, para no perderse, es ahí, que tiene el símbolo del aeropuerto. Entonces vamos a bajar por acá. Ahí podemos ver que para en aeropuerto T4 en la vía 1, así que el tren lo vamos a recibir por acá. Y lo mejor del Cercanías es que pasa por las grandes estaciones como Atocha, Chamartín o Nuevos Ministerios. Si vas a alguna de estas, da igual si te subes al C1 o al C10. El coste por un billete sencillo es de 2,60 euros para el centro de Madrid o viceversa, y si vas a tener que comprar la tarjeta Renfe reutilizable, hay que sumarle 2,50 más, pero guardala porque puedes volver a utilizarla todas las veces que necesites. El horario de funcionamiento de Cercanías es aproximadamente desde las 6 menos cuarto de la mañana hasta las 23 horas por la noche. Muy bien, ahora vamos al autobús Aeropuerto Express, que es el medio de transporte más simple ya que tiene 3 paradas en la ciudad y luego en cada una de las terminales del aeropuerto, nada más. En la ciudad, durante el día sale desde Atocha, hace una parada en Cibeles, una en O'Donnell y luego va al aeropuerto, donde para en la T1, T2 y T4. Y todo lo mismo también se aplica en sentido contrario. Pero ojo con esto, el horario nocturno, que es de 11:30 pm a 6 am, no llega hasta Atocha, solo sale y llega desde Cibeles. Otra cosa buenísima del autobús Aeropuerto Express es que no necesitamos ningún tipo de tarjeta especial para abordarlo. El boleto son siempre 5 euros y se puede pagar con una tarjeta de débito, crédito o bien con dinero en efectivo. Pero eso sí, el cambio máximo que aceptan es de 20 euros. El Aeropuerto Express funciona a las 24 horas, esto es buenísimo, y pasa un bus cada 20 minutos durante el día y cada 30 minutos durante la noche. Pero recuerden, en el horario nocturno no sale ni llega a Atocha. También hay otras líneas de buses urbanos, interurbanos y de largo recorrido, pero son más específicas, así que no las voy a tocar en este video, pero lo pueden buscar en Google Maps. Muy bien, y finalmente la opción más cara, pero quizás también la más simple de todas, que es tomarse un taxi o un Uber. Para taxi, la tarifa fija es de 30 euros si van al centro de la ciudad o cualquier dirección dentro de la M30 y viceversa. Sí, son 30 euros fijos sin ningún tipo de adicional, de impuestos, de suplementos ni nada.
y siempre hay un montón de taxis esperando en la llegada del aeropuerto, así que tomarse uno no va a ser ningún tipo de problema. A los servicios como Uber o Cabify, aquí se les llama VTC o VTC, y suelen tener descuentos y pueden llegar a ser un poco más económicos que un taxi, aunque también pueden ser más caros si la demanda es alta o según el día y hora. Ya saben cómo funcionan estas aplicaciones. Si van del centro al aeropuerto, no hay ningún comentario adicional, pero atentos porque si salen desde el aeropuerto, hay zonas específicas de recogida, que no es donde están los taxis o los coches particulares, sino que son en el parking de cada una de las terminales. De todas formas, cuando lo pidan por la aplicación, les va a especificar a dónde deben caminar para encontrarse con el conductor. Muy bien, viajeros, ahora ya saben cómo ir desde el aeropuerto de Barajas al centro de Madrid. Yo estoy a punto de subirme al tren lista para volver a mi casa. Acuérdense que este es el primer video de una serie especialmente hecha para que disfruten la ciudad de Madrid de principio a fin. Voy a poner la mascarilla. También tienen la guía escrita perfecta que pueden encontrar en la dirección que les estoy dejando en pantalla. Con el código CECISAIA, 5% de descuento en HolaFly. Tienen un montón de cosas para aprovechar. Y como siempre, gracias por mirarme. Nos vemos la próxima.